te iba a ir, yo me despedí ahora, chao. No me entuno. Nuestra aventura empieza aquí en Sincelejo. Aquí alistándonos para lo que será una de las travesías más grandes que hemos hecho hasta el momento. Nos despedimos de nuestros seres queridos, los que nos desean lo mejor. Bueno, chao. Chao. Bueno, y como dice el dicho, al que madruga Dios le ayuda. Aquí estamos, Vestron Colombia, estamos KBK, Vestron Bogotá, dispuestos ya a salir hacia Punta Gallinas y cumplir ese sueño que tanto hemos anhelado. Aquí estamos en Maicao, ya listos y dispuestos para salir. Y saludo. Bueno, ahí con ese saludo continuamos aquí con nuestro recorrido. Bueno, nosotros estamos aquí en el batallón, un batallón, creo que de infantería marina. Ellos han decidido apoyarnos y acompañarnos en la ruta. Recomendable cuando ustedes vengan hacerlo con compañía de guías, y si es un grupo grande, les supongo que también puede pedir el acompañamiento de la policía, dado que estos caminos pueden en algunos tramos ser peligrosos. Entonces lo más recomendable es que lo hagan acompañarte. Oíste los conejos que estaban vendiendo ahí. Iba a comprar los papelados y comiéndolos allá, pero nada. Chica, ¿qué tiene? Bueno, aquí estamos en una parada técnica. ¿Qué más tiene que sea de queso, loco? Pero también empanadas. Yo no sé cuántas empanadas. Bueno, aquí estamos en la entrada a Uribia, una parada técnica, desayunando. Aquí, si de pronto usted viene y dice, yo no me quiero ir en mi moto porque no quiero estropear la moto, bien puede tomar transporte, dejar su moto y continuar el recorrido. Entonces, bueno, estamos aquí, vamos a cargar agua y ya con eso pues quedamos melos para continuar nuestro recorrido. Ya hemos recargado tanto comida como agua. Una recomendación que damos a los que quieran venir: nosotros a la moto hemos hecho unos ajustes, hemos bajado la presión de las llantas, 6 libras a cada una de las llantas, hemos ajustado la precarga del amortiguador, la cual la hemos hecho más suave, y todo esto que nos ayude a disminuir la vibración de la motocicleta y a tener un mejor comportamiento de ella en los terrenos destapados y sobre todo en la arena que nos espera. Bueno, ya luego de varios minutos caminando, estamos aquí. Esta es la intersección que iba hacia allá, hacia el Cabo de la Vela, y hacia allá es Punta Gallina, y para allá es donde vamos. Pues hasta ahora el camino ha estado así en su mayoría. Ya se abre, entonces aquí vamos a con actitud al 100%. Bueno, aquí vamos nuevamente de regreso por donde veníamos, ya que nos indicaron de que hay una mejor vía por acá. Entonces no llegamos a de ahí de la intersección hacia Cabo de la Vela, nos regresamos y aquí vamos buscando ese cruce que
la vía es más, está en mejores condiciones. Entonces, aquí vamos de regreso. Y aquí ya dejamos el rastro de la carretera, vamos adentrando a esa zona desértica, reciben estos paisajes y otro que les vamos a mostrar a continuación. Y si se pregunta cómo es la vista en medio de una arenisca, dentro de arena, es así. Fue sin duda una de las experiencias que mejor recordamos, saber que a no más de 100, 150 metros la vista era completamente nula. Si el grupo se separaba, no podíamos ver dónde estaban nuestros amigos, los que nos iban guiando, así que demandaba estar muy atento, estar muy muy pendiente de por dónde iban y de continuar nuestro camino. Y ya con estos caminos tenemos una luz de esperanza de haber dejado el desierto, parte de ese desierto, de esa arena atrás, y ya nos aventuramos a ir cada vez un poco más hacia arriba y acercándonos mucho más al faro al cual queríamos llegar. Y aquí nos aventuramos a controlar la moto, a subir pendiente un poco desafiante debido pues, a las piedras que están sueltas, pero aquí vamos con toda la actitud hasta poder conseguirlo y continuar con nuestro recorrido. En nuestra travesía fortuna, no hubo caídas para documentar, pero sí hubo momentos desafiantes, sí hubo momentos en los que nos quedábamos en la arena y teníamos que de una u otra forma encontrar la manera de salir. Sí hubo compañeros pues, que se caían, pero nosotros ahí de una u otra manera hacíamos el intento por sacar la motocicleta, y cuando desde arriba no podíamos, y mi fiel compañera siempre presta a apoyar. Es que una buena compañía y un buen apoyo marca la diferencia. Y aquí íbamos saliendo de una para dentro de poco meternos en otra. Nuevamente volvíamos a la arena, agotados, sin fuerza, agitados, pero la travesía continuaba, así que nosotros seguíamos. Ya luego de habernos perdido y haber podido por donde no era y habernos tenido que regresar al camino y siguiendo el faro,
conseguimos verlo a la distancia. Nos invade una alegría y no queda nada más que celebrar, gozar y disfrutar de este momento que tanto nos ha costado, momento el que hemos querido, un sueño el que hemos querido cumplir, y aquí estamos. Amigos, ya luego de aproximadamente unas 7 u 8 horas de tránsito, hemos llegado aquí a Punta Gallinas. Estamos aquí en el faro. Verán que fue una experiencia muy chévere, muy bacana, llena de mucha aventura, de mucha adrenalina y todo también de mucho temor por la vida. Entonces estamos aquí en un viaje y les invitamos a ustedes también a esta parte de Colombia, que es nada más y nada menos que el punto más que tiene Colombia y que tiene la placa continental terrestre de Sudamérica. Entonces vengan, conozcan, y de paso la recomendación, si usted viene puede contactar a Uyoke Travels, un compañero de nosotros, quienes estuvieron guiándonos el día de hoy, haciendo personas que llegásemos acá por la mejor vía. Entonces muchas gracias por haberse quedado más aquí, por haber disfrutado junto con de esta aventura, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.